Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y atención, ya saben que el otro lunes adelantamos una exclusiva de la pelea, de verdaderas razones, de la pelea que tuvo Su Majestad el rey Don Juan Carlos con Felipe VI, el día del cumpleaños de la princesa Leonor. No fue la pelea por el coche, eso fue digamos posteriori, sino la pelea por la discusión que tuvo el rey emérito con Felipe VI, donde le dijo abiertamente que tomara partido, que actuara ante la amnistía, ante esta situación, porque quería que su nieta pues fuera reina de España, y a este paso no lo iba a ser. Esa misma noche el rey emérito tuvo que irse de palacio y dormir fuera, y por supuesto el coche que le regalaron pues lo rechazaron. Solo salió esa noticia, la otra salió a posteriori, que se lo hemos contado aquí. Pero atención, que en esta guerra total entre la Casa Real con el rey emérito, pues una de las que más mete cizaña y no quiere ver al rey emérito en pintura es Leticia. Y miren lo que dice esta noticia, amigos. Dice: el contundente contraataque del rey emérito, Navidad terrible para doña Leticia. Y dice: tal y como ha podido confirmar Es Diario, de fuentes del entorno del emérito, don Juan Carlos tiene decidido pasar las fiestas de Navidad en la capital de España y rodearse del mayor número de miembros de su familia. Esta intención del parte del rey Felipe es firme y va en contra de los deseos de Zarzuela, y muy especialmente, atención, de la reina Leticia, con quien tuvo un enorme desencuentro durante la celebración del 18 cumpleaños de la princesa Leonor. Pese a las recomendaciones de la Casa Real de poner tierra de por medio durante estas fechas navideñas, muy especiales porque el rey Felipe tendrá que lanzar un mensaje crucial a los ciudadanos en su tradicional discurso navideño con la ley de amnistía en plena tramitación, el emérito tiene decidido no pasar la Navidad sin compañía como en los dos últimos años. Esto va en contra del deseo del rey Felipe y especialmente de doña Leticia. Don Juan Carlos podría pasar estos señalados días en la residencia actual de la infanta Elena en Madrid, porque no está previsto que se traslade hasta la residencia de la reina Sofía en la Zarzuela, aunque si quiere pasar el mayor tiempo posible con las nietas que menos ve, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Amigos, ¿no le parece todo extraño? Sobre todo porque, claro, ¿qué discurso va a dar Su Majestad el día de Nochebuena? ¿Qué va a decir Su Majestad cuando le están dando un golpe de Estado? ¿Y por qué Leticia insiste constantemente de alejar al rey emérito de su marido? ¿Por qué no quiere tenerlo ni en pintura? Aquí surgen muchas variantes, cuando ya sabemos que ha habido un encontronazo a cara de perros el día 31, que lo hemos contado, y donde vemos Leticia tiene muy buenas relaciones con el señor Sánchez. Hay que desmentir las barbaridades que dicen de que el señor Sánchez y Leticia tienen relación. Esto es totalmente falso, amigos, eso no se lo crean, porque es verdad que hay algún tipo que cuenta algunas cosas, eso es falso, pero sí tienen muy buenas relaciones personales Leticia con Sánchez y con su mujer. En este caso, ¿quiere Leticia separar al rey de su padre, del consejo de su padre, para que se quede totalmente paralizado ante lo que está pasando? ¿Pueden ir por ahí los tiros? Bueno, yo no lo sé si pueden ir por ahí los tiros. El asunto es que el rey está en una posición con respecto a esto complicada. Es decir, yo creo que no se le debe de dar, como se suele decir en Castilla, carne de pierna a Sánchez, dándole el placer y el gusto de que el rey intervenga, porque eso sería, desde mi punto de vista, una declaración de guerra contra la corona, desde mi punto de vista. Sería una declaración absoluta contra la corona, que bueno, ya ha sabido que hay sectores dentro del Partido Socialista, no todos, que quieren cargarse la institución, y por supuesto los compañeros de viaje de Sánchez, eso ni qué decir tiene, ¿no? Dicho esto, no voy a entrar en asuntos familiares, porque también dice otro dicho castellano que en mi casa cuecen habas y en otras calderadas, ¿no? Al revés, en un sitio cuecen habas y en mi casa calderadas. Entonces, bueno, lo que ocurra dentro de la familia, debemos de ser un poco nórdicos en este sentido, que ellos... que usted está tirando balones fuera. Se las ventilen. A mí lo único, algo más o menos, lo único que me preocupa es que deberíamos de hacer un ejercicio de que don Juan Carlos vuelva a España. Es decir, ¿por qué tiene que estar exiliado si ya no tiene ninguna causa abierta, si ya no tiene nada de... Oiga, pues es un señor de 85 años, o 80 y tantos,
que sería muy triste que muriera en el extranjero, desde mi punto de vista, sí. Sería una cosa tristísima, alguien que vino, porque claro, es que juzgar a una persona por sus últimos años de vida es siempre fácil, ¿no? Dice, haz una mal y 100 bien, que contará la mal, ¿no? Es decir, yo no estoy justificando con nada de esto, pero sí que es cierto que si vemos las imágenes en blanco y negro de cuando llega Fuenlabrada en aquel tren con 9 años, con un guardia civil, con un cura, con un precepto, etcétera, etcétera, pues no dejamos de ver a un niño que se convierte en un diseño y es un producto del Estado para continuar con el Estado, ¿no? Si ya nace en el exilio y muere en el exilio, sería como una especie, desde mi punto de vista, de tragedia, ¿no? Es decir, cuando yo creo que don Juan Carlos en España se siente muy bien, muy cómodo, y luego habría que ver qué figura se emplea con él. Aquí va a tener un problema, que es la persecución de los medios, que no tiene en Abu Dhabi, ¿no? Pero bueno, yo creo que deberíamos hacer un ejercicio para que don Juan Carlos regrese, punto uno. Creo que su nieta tiene mucho que aprender de su abuelo. Es decir, yo así lo creo firmemente. Y el hijo no. Y el hijo también. Hombre, lógicamente el hijo también, pero no dejamos de tener un señor con muchísima experiencia. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Usted es rey de España. Le están dando un golpe de Estado. Es un oficio complicado. Bueno, pero imagínese, están dando un golpe de Estado. Y su padre ha sido rey con una experiencia brutal. Y no lo tendría aquí. Ayudándole y pidiéndole consejo. Yo sí, yo lo tendría al lado seguro. Entonces, ¿por qué no lo hace? Yo lo tendría al lado seguro. Porque tiene a la reina dándole colleja, como decía que el Fari, ¿no? Cuando decía del hombre blandengue, seguramente. Lo que pasa es que los reyes, al final, lo que pesa es la institución. Entonces, se salva la institución y se condena al hombre. Eso siempre es así. Es decir, siempre se va a quemar al hombre antes que la institución. Entonces, eso ocurre en todas las monarquías. Siempre se va a salvar la corona y se va a intentar salvar lo que es la institución. Y si hay que quemar 10 barcos, se van a quemar. Es decir, ¿por qué? Pues porque está por encima. Es lógico. Yo cuando veía el otro día, la veíamos todos, ¿no? A la princesa de Asturias, pues en la academia, pitos, flautas, pues al final ves una niña que no deja de ser también un producto. Si dices, va a ser alguien muy formado para presidir un país, o sea, o para al menos presidir una monarquía parlamentaria. ¿Tendría la misma formación un político? Pues no, sinceramente no. Y España no está preparada ni capacitada para ser república desde mi punto de vista. Porque aquí confundimos república con izquierdas y mientras que eso ocurra, no estaremos nunca capacitados para ser una república completamente plena, ¿no? Es decir, porque no hemos tenido ni tradición, punto uno, y segundo, porque los españoles somos como somos y no soportaríamos muy probablemente un presidente de derechas, un presidente de izquierdas, no lo representaría a todo el mundo. Sin embargo, el rey, mal que mal, representa prácticamente a todo el mundo. Hay gente que no, pero a prácticamente el 90% de los españoles se sienten identificados con la corona. Pero el plan de Sánchez es ser presidente de la Tercera República, está clarísimo. Por eso no hay que darle oportunidad a Sánchez de cargarse la corona. Exactamente, ese es el plan de él. Él quiere ser el presidente de la Tercera República con tres regiones, por un lado el País Vasco independizado, por otro lado Cataluña y el resto de España, en fin, en una cosa realmente muy, muy rara, y no es casualidad que haya retornado don Juan Carlos precisamente en estas fechas y que esté en Sanjenjo teniendo reuniones. Está teniendo muchísimas reuniones don Juan Carlos, primero con su familia, está hablando con el resto de la familia y demás, y está teniendo otras muchísimas reuniones con altas personalidades. Así que yo creo realmente que debería Felipe escuchar a su padre, que como tú decías, David, realmente es una persona muy experiente, que ha pasado de todo, y le está diciendo, espabila, que mi nieta no va a ser reina. Aparte eso, ¿y por qué se tiene que enfadar la consorte de que venga Juan Carlos aquí a España? O sea, porque tenemos una reina republicana increíblemente. Esto es así, tal cual, ¿no? Bueno, yo no creo que sea republicana. Bueno, quiero decir, lo digo con sorna. Si ¿no? fuera republicana de verdad, ya habría dicho que ya no quiere ser reina. Antes lo era, ¿eh? Antes era muy republicana. Todos tenemos un pasado. Yo creo que ella se siente muy egocéntrica en su puesto y lo ha demostrado el primer minuto. Y bueno, en fin, pero las coronas se destruyen ellas solitas. Sí, sola, sí, está claro. Ya lo hizo el Alfonso XIII, el último que tenemos, ¿no? De ejemplo, ¿no? Es decir, se destruyen ellos solos porque tú dices, David,
que la corona representa a la mayoría de los españoles. Yo creo que hoy, si hacemos una encuesta... Bueno, sí, lógicamente. Yo creo que vamos, me atrevo a pensar que más del 60% de los españoles hoy no quieren la monarquía esta que tenemos. Y es que ya se destruyen, ya no solo de los que queremos una república, sino es que de los propios que les gusta la monarquía, ahora muchos... ¿Y por qué han visto que para qué la quieren? Porque los españoles somos cainitas. Porque no la quieren, porque se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta que el rey realmente no sirve para nada. Pero este es el hecho. Los que están hoy en Ferraz no solo están diciendo Felipe, Pedro Sánchez, hijo de puta y cabrón, no, y también están insultando al rey. Por la inacción. Al rey. Bueno, por lo que sea, no lo quieren. Por lo tanto... Yo creo que se destruyen solos. Que la gente de derechas no es que no queramos, claro que queremos al rey, lo que queremos es que actúe, claro. Directamente. Vamos a continuar, porque atención a esta noticia que habla bronca a gritos de Yolanda Díaz con Belarra. No voy a tolerar más ataques, dice el viernes, cuando Podemos vetó la oferta de que fuese Nacho Álvarez quien ostentase una cartera y no Irene Montero. La vicepresidente contactó con Belarra, quien, según el entorno de Yolanda Díaz, tardó en contestar el teléfono y le gritó: "No voy a tolerar más ataques", fue la advertencia en tono bronco que trasladó la líder de Sumar a la secretaria general de la Formación Morada. Según las fuentes consultadas por EDCD, le advirtió de que estaba cansada de los constantes ataques de este Podemos. Hay que recordar que desde la misma noche electoral de 23 de julio, los morados han criticado el resultado de Sumar en las generales y han achacado la pérdida de votos a la ausencia de Irene Montero en las listas. Señor Gómez. Esto era crónica de un divorcio anunciado, es decir, un divorcio a voces y contencioso. ¿Por qué? Pues porque al final queremos comer todos el mismo plato y al final no es posible, ¿no? Entonces se nos ha acabado la mamandurria y ahora pues quien se ha quedado, que era precisamente la que nadie creía que se iba a quedar, pero se ha quedado, pues ahora pues termina a torta limpia. Pero vamos, solo por el reparto del poder. Yo creo que lo mejor que nos ha pasado con el gobierno de Pedro Sánchez, la única cosa buena que ha pasado, es que Podemos ha salido del gobierno y que no van a volver. Entonces, si hay que sacar una lectura positiva de algo, yo sacaría esa, ¿no? Entonces, bueno, yo siento mucho por la señora Belarra, a la mujer de Pablo Iglesias, su exmujer, pues nada, pues lo siento mucho, suerte, salud y república, ¿no? Que les vaya bien. Y que se busquen la vida, es decir, no sé, que intenten buscar un trabajo, un oficio, algo que las entretenga y que les dé de comer. Con respecto a la salida de Irene Montero del gobierno, ya la gente está diciendo que Galapagar es el nuevo Valle de los Caídos, ¿no? Porque ahí han caído estos. Y bueno, en realidad ha habido un cambio de marca aquí. No se ha ido Podemos. No, claro que no. Se nos ha ido Podemos. Sigue su ideología tal cual, se llama Sumar. Y cuando salga otra persona, porque donde no hay dignidad ni hay honor, pues ocurren estas cosas, le pondrán en vez de sumar, restar, o dividir, o lo que sea, o multiplicar, y punto. Y van a cambiar de marca, como estamos hablando de la nueva marca de Junts también. Junts es una nueva marca de CiU también. Uh-huh. Entonces, este es el tema, ¿no? Pues amigo, vamos a contender, o vamos a seguir, porque atención, el golpe electoral que se ha producido en Holanda. Dice, el Vox holandés gana las elecciones en Países Bajos. Atención, el cambio en Holanda, que se suma a otros países que están, por ejemplo, como Suecia, bueno, Hungría ya lleva tiempo, y esto podría ser una corriente que empezara a extenderse por toda Europa. ¿Qué opina usted, señor Bermejo? Pues opino que no van a gobernar. ¿No? No. Holanda, bueno, se tirarán un año o dos, si es que forman un gobierno, y no será con este señor de presidente. Yo eso lo tengo bastante claro. Y ojo, es verdad que hay cambios de tendencia en los países, pero en los países que se han dado los cambios, luego llegan estos y la cagan, porque mira, Polonia va a cambiar el gobierno. O sea, los que estaban, que eran de este tipo, pues esos van a dejar de serlo. Y ha pasado lo mismo en Brasil y ha pasado en... O sea, que es que cuando llega la oportunidad, luego, pues
fracasan. Muy rápido, señor Araujo. Es un cambio anunciado y estamos viendo en Irlanda ahora mismo, se está incendiando Irlanda porque un inmigrante ha atacado una guardería y hay dos adultos y tres niños víctimas. La gente está reaccionando, era raro ver en Irlanda, en Dublín, realmente esta violencia, pero es que la gente evidentemente tiene que tomar una determinación y o sea, no es posible. El cambio, digamos, a políticas más conservadoras y más proteccionistas de las fronteras, es consecuencia de una inmigración totalmente desbordada e incontrolada, ¿no? Pero si aquí se han violado a una niña de 15 años hace unos días, 5, y no ha pasado nada, ha pasado casi desapercibido, ¿no? Sí, en fin, al final los cambios, pues estoy de acuerdo con Juan Carlos, que efectivamente pues son cambios volátiles y que al final forma parte del juego de la política, ¿eh? Si os dais cuenta, hace unos años estábamos viendo el fin del bipartidismo, ahora hemos visto cómo el bipartidismo se retoma, aunque no del todo, y volverá el bipartidismo en algún momento de esta historia. Es decir, la política es cíclica, igual que los ciclos económicos, ¿no? Pues algo parecido. Pues amigos, le voy a hacer una recomendación a todos ustedes, porque lógicamente tenemos que hablar de Colacel Antios. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina o la tropoelastina. Confía en Colacel Antios, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo, señor Bermejo, un placer tenerle aquí. Lo mismo digo, y gracias por este complemento que me ha venido bien esta noche. Pues ya lo saben, amigos, el señor Bermejo ha resucitado de su ceniza gracias a Estad de Todos. Señor Araujo, un placer como siempre y tenemos que decir que en breve vamos a hacer un programa especial de ese informe electoral. Ya lo veremos, ya lo verá. Y también muchísimas gracias, don David. Un placer. Yo voy a decir a vosotros, me voy a llevar un bote para ver los efectos. Llévese uno, no. Llévese varios. O varios. Por lo que pueda pasar. Porque vamos a necesitar mucha fuerza para luchar contra Pedro Sánchez. Recuerden, amigos, sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. ¡Hasta mañana! A Irene, por tu culpa me van a empeorar los números en trabajo. Y me dice, ¿qué? Y yo le digo, sí, porque te vas al paro. ¿No jodas? Sí, sí. Como sois muchos y paso de acordarme de vuestros nombres, a continuación voy a poneros un apodo a todos. Pocahontas, enano, por Diosero, ¿tú eres ministro? Gañán, Torrente, Hormiga Atómica, Harry Potter, La Tofu, Tucán Yolicán, la bruja piruja, la chiqui, repelente niño Vicente, pelota, palurdo del 2 de mayo, el balas, válgame Dios, la ESA, el cita previa. Venga, todos a pastar.